Bienvenido a Oracle Vision. El ejército ucraniano está diezmando sin tregua a las fuerzas rusas en el óblast de Kursk, dejando a Moscú en estado de desesperación. En la situación actual, los ucranianos han lanzado amplias operaciones ofensivas en Kursk y en importantes territorios fronterizos como Bryansk y Belgorod, lo que difiere bastante de las fases iniciales de la invasión rusa. Los impresionantes logros del ejército ucraniano pueden atribuirse al rápido desarrollo de una fuerza aérea avanzada comparable a la de las naciones modernas. En lo que respecta al poder aéreo, los drones han demostrado ser un activo crucial para el ejército ucraniano, demostrando su eficacia. Kiev anunció con orgullo su primer ataque con éxito contra un adversario utilizando un arma aérea no tripulada de última generación. Este nuevo tipo de arma, un misil teledirigido lanzado desde tierra, se llama Palianitsia. La historia detrás del nombre de este nuevo sistema de armas es bastante intrigante. Palianitsia significa pan. En el sentido tradicional, se refiere a un gran pan de trigo circular que se cuece en un horno. El término Palianitsia adquirió un importante simbolismo durante el inicio de la guerra de Rusia contra Ucrania, ya que resultó difícil de pronunciar con precisión para los invasores rusos. Se convirtió en un factor definitorio que separaba claramente a los aliados de los enemigos. Durante las fases iniciales del conflicto, existía un término utilizado por los ucranianos para describir a los individuos que se disfrazaban de civiles y exploraban el territorio capturado. Ahora los rusos deben pronunciar Palianitsia del mismo modo que los ucranianos, sin excepciones. Dada la situación actual, parece que los ucranianos están aprovechando esta oportunidad para educar al ejército ruso mediante el uso de sus misiles. Debido a ciertas circunstancias, Ucrania se ha abstenido de revelar información detallada sobre el misil, aunque ha habido algunas filtraciones. En un video reciente, las Fuerzas Armadas ucranianas mostraron su nuevo misil teledirigido, que reveló la capacidad de alcanzar la base aérea rusa de Sabaleika, situada a unos 700 kilómetros de Ucrania, en Palianitsia. El ministro ucraniano de Tecnología, Mikhailo Fedorov, habló del sistema de armas, destacando su potencial para sorprender a Rusia golpeando zonas inesperadas. El Kremlin está preocupado por el nuevo sistema, ya que se desvía del anterior armamento soviético de Ucrania. Según Ucrania, el nuevo sistema se desarrolló y desplegó en un impresionante plazo de 18 meses, lo que es bastante notable para un proyecto que se construyó desde cero. El misil es propulsado por un propulsor de combustible sólido y luego por un motor a reacción. Ahí radica precisamente la diferencia. El motor a reacción del Palianitsia le permite alcanzar velocidades significativamente superiores a las de los anteriores aviones no tripulados de largo alcance de Ucrania. Los drones de hélice suelen alcanzar una velocidad de 100 a 200 km/h, mientras que los drones a reacción pueden alcanzar impresionantes velocidades de 400-500 km/h e incluso 800-900 km/h. La mayor velocidad del dron le permite eludir mejor el fuego de ametralladoras y misiles accionados manualmente, aunque sigue siendo vulnerable a los sistemas de defensa antiaérea más sofisticados. El factor velocidad desempeña un papel crucial a la hora de determinar el tiempo disponible para atacar al objetivo, minimizando así la capacidad del enemigo para reaccionar con eficacia. A modo de ejemplo, en el caso de que el adversario detecte drones a 300 kilómetros de distancia, su tiempo de respuesta podría oscilar entre 3 horas y tan solo 20 minutos, dependiendo de la velocidad del dron. Esta distinción es crucial, especialmente cuando se trata de garantizar la seguridad de los aviones de combate. Palianitsia
proporcionará a los ucranianos una ventaja sustancial en estas cuestiones. La capacidad de producción de misiles teledirigidos Palianitsia de Ucrania sigue sin revelarse a la comunidad internacional. Sin embargo, sea cual sea la cantidad actual, está claro que están haciendo todo lo posible por aumentar la producción. Dados los avanzados sistemas de armamento de que disponen, es muy probable que los militares ucranianos centren sus esfuerzos en los aproximadamente 250 emplazamientos militares rusos, incluidos puertos aéreos, que están dentro del alcance de los misiles ATACMS suministrados por Estados Unidos. La interrupción de los activos militares rusos repartidos por Ucrania tendría un impacto significativo en la logística rusa. La ampliación de las distancias de desplazamiento de los aviones de combate supondría un aumento de la vigilancia y una disminución de la eficacia operativa. Para garantizar una mayor seguridad, los rusos tendrán que trasladar sus reservas de munición y combustible a lugares más seguros. Esto implicará la instalación de depósitos más pequeños y dispersos dentro del territorio ruso, más cerca de la zona de conflicto. Esto mejorará enormemente la capacidad de Ucrania para ejecutar contraataques precisos. Existe la posibilidad de que se produzca un ataque selectivo contra un lugar concreto, que provoque la destrucción de los depósitos de munición y combustible de ese sector. Dadas las circunstancias, parece que Rusia necesitará algo más de tiempo para reabastecerse, lo que podría dar a Ucrania la oportunidad de lanzar una ofensiva bien coordinada. El mayor alcance y capacidades de esta arma ofrecen importantes ventajas operativas a los militares, al tiempo que proporcionan beneficios políticos a Ucrania. Por tanto, sistemas como el Palianitsia proporcionan a Ucrania una importante ventaja militar sobre Rusia. Moscú está ahora a corta distancia de Kiev. La distancia entre la frontera ucraniana y Moscú es de algo menos de 700 kilómetros. Moscú es una ciudad altamente fortificada en Rusia, equipada con una extensa red de sistemas de defensa aérea para garantizar su protección. Rusia ha desplegado diversas unidades de defensa antiaérea para proteger la ciudad. Defender todos los objetivos militares en Moscú y sus alrededores es una tarea imposible. En respuesta a posibles ataques de Rusia sobre Kiev, Ucrania está considerando el uso de drones y misiles para evaluar la eficacia de sus sistemas de defensa aérea, identificar cualquier vulnerabilidad y seleccionar objetivos militares apropiados en la región. Mientras tanto, existen serias dudas sobre la seguridad del grupo de élite encargado de proteger al régimen. Nuestras defensas aéreas sufren graves carencias. Se necesitan urgentemente refugios en todo Moscú. En caso de que el ejército ucraniano decida acumular un número significativo de misiles y aviones no tripulados y ejecutar un ataque simultáneo de 100 misiles y 100 aviones no tripulados, cogería a Rusia por sorpresa. Los ciudadanos políticos de Moscú experimentan ahora a diario las mismas preocupaciones psicológicas que los residentes de Kiev. Si Ucrania despliega estratégicamente este misil, podría tener un impacto sustancial en la autoridad de Putin dentro de Rusia. Aquí se analiza el impacto político del misil. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Las crecientes capacidades de combate de Ucrania deberían ser motivo de preocupación para el Kremlin, teniendo en cuenta cómo podrían emplear esta nueva fuerza. Una cuestión que ha llamado la atención del Kremlin es el suministro de cazas F-16 al ejército ucraniano. Los cazas F-16 del ejército ucraniano desempeñaron un papel crucial a la hora de contrarrestar la reciente ofensiva militar rusa sobre Ucrania. Como recordarán, se produjo un importante bombardeo por parte de Rusia dirigido contra 15 de las 24 provincias de Ucrania. Este ataque aéreo contra Ucrania fue uno de los más importantes en términos de escala desde que comenzó el conflicto, con más de 200 misiles y aviones no tripulados.
el ataque causó una destrucción significativa, con civiles, instalaciones de energía y combustible, e incluso una presa asociada a la central hidroeléctrica de Kiev como objetivos. Desgraciadamente, estos ataques se saldaron con la pérdida de 7 vidas y causaron heridas al menos a 47 personas. A pesar de la gravedad del ataque, las posibles consecuencias podrían haber sido mucho más graves. Para minimizar el impacto, se observaron aviones de combate F-16 del ejército ucraniano neutralizando con éxito drones rusos. El ejército ucraniano ha interceptado y neutralizado eficazmente un número significativo de misiles y drones rusos. Según el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, los drones derribados fueron neutralizados con éxito por cazas F-16. Esta impresionante misión de las fuerzas aéreas ucranianas tuvo lugar 3 semanas después de la llegada del lote inicial de estos cazas de última generación. Estos cazas forman parte de una flota mayor de aproximadamente 85 aviones prometidos por Bélgica, Dinamarca, Países Bajos y Noruega. Volodymyr Zelensky informó de que los cazas F-16 ucranianos neutralizaron con éxito drones y misiles rusos utilizando el AIM-9 Sidewinder. Durante sus comentarios sobre el despliegue inaugural de F-16 ucranianos para interceptar misiles rusos, Zelensky expresó su gratitud a los aliados internacionales de Ucrania por proporcionar las aeronaves. También subrayó la importancia de adquirir más jets y pilotos entrenados. Tras los recientes e importantes ataques rusos, el presidente Zelensky y otros altos cargos ucranianos están instando a Estados Unidos a que suavice las sanciones y conceda a Ucrania la capacidad de lanzar ataques en territorio ruso, dirigidos específicamente contra el equipo militar que sostiene el conflicto. No obstante, se ha producido un aumento significativo del número de cazas F-16 que interceptan los ataques rusos. La capacidad de defensa aérea de Ucrania recibió un importante impulso con la introducción de los F-16. Los F-16 ya se habían comprometido a apoyar las operaciones de seguridad de Kiev, contribuyendo a una extensa red de defensa aérea. Esta red consistía en misiles tierra-aire de largo alcance, patrullas móviles de vehículos armados y helicópteros armados dedicados a misiones antidrón. Desde el momento en que Ucrania recibió su primer cargamento de cazas F-16, quedó claro que estas aeronaves desempeñarían un papel crucial en la estrategia de defensa aérea del país. El experto finlandés, Joni Askola, destacó la importancia de ver a los F-16 en acción, resaltando su valor a pesar de su antigüedad. Askola menciona que los cazas F-16 de Ucrania se consideran modelos antiguos, pero están equipados con misiles aire-aire, AMRAAM y Sidewinder, aunque no son las últimas versiones. Aunque estos misiles no sean los últimos modelos, son conocidos por su fiabilidad y son fácilmente accesibles a través de los aliados de Ucrania. Con el fin de garantizar un suministro constante de munición para su creciente flota de F-16, las fuerzas aéreas ucranianas están tomando las medidas necesarias. Con el próximo despliegue de más cazas en el ejército ucraniano, es crucial mantener un stock constante de munición. Teniendo en cuenta los continuos ataques aéreos de Rusia, sería una decisión sensata desplegar F-16 para patrullas de defensa aérea. El ejército ucraniano está haciendo pleno uso de todos los recursos disponibles para combatir los ataques diarios. Los F-16, cazas avanzados de la década de 1980, son perfectamente adecuados para esta misión. Sin embargo, a medida que se desplieguen más F-16 y sigan mejorando las capacidades operativas de la Fuerza Aérea Ucraniana, se espera que se produzca un cambio en el ámbito de la misión.
Estos avanzados reactores son capaces de enfrentarse a objetivos más difíciles y complejos, como los cazas rusos y los complejos sistemas de defensa antiaérea. Según el investigador finlandés Joni Askola, una vez que Ucrania adquiera más cazas F-16, más pilotos, dos aviones Saab AEW, más experiencia y más misiles, es probable que estos jets se empleen para fines que vayan más allá de la defensa aérea. Askola no considera que los F-16 cambien las reglas del juego en combate, pero sí cree que tendrán un mayor impacto en una serie de misiones. Con el fin de mejorar las capacidades de los F-16 para enfrentamientos más intensos, las autoridades de los países occidentales y de Ucrania los están equipando con sistemas de protección avanzados. Los F-16 ucranianos están equipados con avanzados sistemas integrados de despliegue de pilones, PIDS, y sistemas integrados de combate electrónico de pilones, ECIPS, para mejorar su defensa contra los misiles rusos. Las fuerzas aéreas de E.U. prestaron apoyo en la mejora de los sistemas de guerra electrónica, EDIW, del grupo inicial de aviones F-16 Viper de las fuerzas aéreas ucranianas antes de su entrega. Esta modernización mejoró significativamente su capacidad para responder eficazmente a posibles amenazas rusas y reforzar sus capacidades generales de defensa. Es de esperar que estos cazas reciban importantes mejoras en el futuro. Estas modificaciones también beneficiarán a los cazas F-16 del ejército ucraniano. Esta situación supondrá un importante desafío para los rusos. En pocas palabras, se espera que el ejército ucraniano, equipado con su nuevo UAV cohete de largo alcance llamado Palianitsia y apoyado por importantes medios aéreos como los cazas F-16 proporcionados por Occidente, se enfrente al ejército ruso en los tiempos venideros. Si el ejército ucraniano consigue hacerse con el control total del poder aéreo durante la batalla, podría provocar el colapso de las fuerzas rusas en las zonas ocupadas, concretamente en Kursk. Esto podría obligar a Rusia a sentarse a la mesa de negociaciones, lo que aumentaría las posibilidades de una victoria ucraniana. Gracias por ser un fiel seguidor.